Estáis en un nuevo vídeo de Final Fantasy VII Remake y continuamos con los encargos. Y hoy, en principio, tocaría de tal caja tal astilla. Como veo que parece ser muy flojilla, ¿vale? En caso de que no sea gran cosa, nos iríamos a la siguiente, que es los monstruos del cementerio. Así que, sin más dilación, vámonos para allá. Vamos a ver qué nos tienen que contar los niños. A lo mejor es un minijuego. Si es un minijuego, pues igual sí me voy a poner a jugar hasta que consiga la máxima puntuación. Si no lo es y es simplemente que otra nueva tienda, pues... Pero creo que era un minijuego, porque decían algo de que era un juego. Así que ya veremos a ver qué es. Y... Vale, encargo es el ángel de la barriada. O sea, vale, mira, justamente se nos ha puesto un encargo más. Y lo otro es un minijuego. Así que hoy, o sea, en lo que queda de vídeo, voy a jugar a ese juego, ¿vale? Y a ver cómo va el tema de la puntuación. A ver si le cojo el truco y conseguimos una buena puntuación. Así como un nivelito extra de tranquis, ¿vale? Así que a ver qué nos cuentan. Vale, ¿quieres jugar al rompecabezas? Ah, mira, si tienen hasta premio, vale, pues... Premio por... Vale, pues quiero los 30.000 guiles. O sea, un convertidor brujo. O sea, va a ser el objetivo. O sea, vamos a probar. Vale, el objetivo de rompecajas es como son obligados destruir cajas. Vale, cuantas más mejor. Hasta que se agote el tiempo. Tu puntuación aumentará a medida que desagües tu ira contra las cajas alrededor. Debes superar la puntuación indicada para ganar el minijuego. Unas cajas son más frágiles que otras y la cantidad de puntos que otorgan a destruirlas también varía. Elige las cajas con cuidado para obtener una puntuación alta. Vale. No sé si había algo más que leer, pero... Vamos a liarnos aquí a romper cajas. ¡Vamos! Vale, tengo, por así decirlo... A lo mejor con este arma no es el más indicado de romper, ¿no? Pero bueno. ¿Esta no se rompe o qué pasa? Oye, ¿puedo usar...? ¡Oh! ¡Vale! O sea, si uso audacia... ¡Oh! Vale, es bueno saber eso. Y lo del tema de las cajas sigue subiendo, ¿no? Vale. Perfecto. Consigo un premio al menos, así que y tendríamos que ir para allá. Sí, vale. Audacia. Dios. Vamos, vamos, vamos. Vale, 15.100 puntitos. Vale, perfecto. Vale, he obtenido un elixir, una medalla Moguri y no sé qué más, porque he ido muy rápido. Vale, voy a hacerlo, ¿vale? Pero quiero cambiar de arma, ¿vale?
Y voy a hacerlo con otro arma. O no sé, a lo mejor no se puede con otro arma, también te lo digo. Pero me gustaría probar con la espada mortal, por si acaso. Así que vamos a probar con este arma, a ver qué tal. Venga, juegos. Sí, vamos a jugar. Sí, puedo con un arma diferente, entonces. Por cierto, la habilidad es. Bueno. Venga, va. Es que es mucho más fácil así, ¿no? Jodas. Venga, va. ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Vamos! Es que esto es otra cosa, esto es otro color. Este es otro color. Además, antes he perdido mucho tiempo aquí. ¡Huevo! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Ya ves! Vale. Y... habilidad de descarga perforante. ¡Ya te digo! Es que no hay otro color. ¡No hay otro color! ¡Vamos! ¡Que aún queda tiempo! Vale, no puedo cargármelo, ¿no? Tiene que ser sí o sí así. ¡Vamos! ¡Vamos, rompele! ¡Vamos! ¡Ah, fuck! Pero bueno, no está mal, he subido bastante la puntuación. 22.000. Muy bien. Vale, amuleto de nueva nueva y una nueva medalla Muguri. Vale, ahora, vale, ya que estoy, vale, vamos a usar el otro arma, ¿vale? Porque por lo visto solo te dejan usar la habilidad especial de cada arma. Y el... la habilidad de esta espada me gusta bastante, ¿vale? Así que mira, vamos a ver. Vamos una vez más. En cada uno he conseguido un objetivo. A ver si ahora puedo conseguir el tercero. Venga. Vamos. Perfecto, ahora vámonos para allá. Así ya lo tengo hecho prácticamente todo. Que respirar saqueador es una buena habilidad, Venga, perfecto. Vale, para estos no son muy, muy, muy buena habilidad, pero para los otros sí. Venga, corre, 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 corre. Aquí no te has dejado nada, 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 nada. Así que venga. Habilidades, pidas esas dos.
Venga, corre, 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 corre. ¡Oh! Perfecto. Vale, espiral cerrador aquí. Y otra vez. Perfecto. Vamos, que lo llegamos a conseguir. Que lo llegamos a conseguir. Vamos, que lo vamos a conseguir. Que lo vamos a conseguir. Que lo conseguimos, chaval. Que lo conseguimos. Vamos, aquí. Vamos, que esto va a ser un récord ahora, vamos. Tan claro que lo tengo. No, a por estos. Vamos a rellenar la barra BTC, todo lo que podamos. Vale. Vamos. Vamos. ¡Ah! Casi nos quedamos a 40.000, me cago en la hostia. Pero bueno, 38.500 no está nada mal. Y además podría dejar el vídeo aquí perfectamente. Así que vamos a por la recompensa y acabamos. ¡Crash Box! ¡Sí! Has conseguido un convertidor brujo. Vale. Como ya he conseguido todo, el récord personal de 38.500, bueno, ya no puedo conseguir más cosas nuevas, así que voy a ver qué es eso del convertidor brujo, ¿vale? Y ya dejamos el vídeo por hoy. Así que, convertidor brujo, dime si estás aquí. Que va a ser que no, pero estarás aquí. Sí. Koyaka fomenta el impulso de superación del portador mediante la magia. Oh, rellena la barra de límite al usar PM. Vale, está bien saber lo que existe. Vale. Pues un buen objeto que he recibido. Y como he conseguido bastantes medallas de Moguri, vale, podría hablar con el este y que me dé algo más. Pero mira, ya lo haré yo fuera de grabación, vale, porque tampoco es algo gran cosa. Así que, casters, yo creo que al final voy a dejar el vídeo solo con esto. La verdad es que me encanta el minijuego, o sea, luego voy a seguir jugando, pero bueno, lo dejamos aquí. Así que, casters, como siempre, si os ha gustado el vídeo, agradecería un gran like. Si por un casual de la vida no estéis suscritos al canal, sabéis que podéis hacerlo aquí al lado. Le pincháis, os suscribís y ya está, que es fácil y sencillo para toda la familia. Compartidlo con todos, que es gratis. Y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Chao!